Este mensaje lo dirijo a la persona que hace las veces de presidente de la República, al susodicho Iván Duque, en nombre de Dios, en nombre de Dios, se lo ordeno en nombre de Dios, retire y haga retirar de la zona del catatumbo de la zona de La Guajira, de Santander, a las tropas invasoras del pueblo de Estados Unidos, que vienen con el ánimo de atacar al hermano pueblo de Venezuela. Nosotros no tenemos por qué meternos en la situación de los venezolanos. Venezuela resuelva sus problemas. No sea irresponsable el hecho de que usted sea un presidente de facto porque es producto del narcotráfico, de la delincuencia del país y es producto del fraude electoral, no le da cabida para que usted ponga en peligro la vida y la integridad del pueblo colombiano. Usted sabe que una guerra que se desate con el tema de Venezuela por invasión de el pueblo, del pueblo estadounidense o de las tropas estadounidenses. Genera inmediatamente en Colombia como el objetivo primario, después de Venezuela, de ataque de los demás países contrarios al monopolio y a la dictadura de Trump. Le ordeno en nombre de Dios que proceda de inmediato. No sea infame, no haga morir a miles de compatriotas que no tenemos por qué meternos en la guerra. Preocúpese de salir de sus atolladeros. Y no nos disfrace más con el tema del coronavirus. Yo invito al pueblo colombiano a tomarse las calles. A tomarnos las calles si nos las tenemos que tomar. Pero no permitir que un bandido de estos nos lleve a la catombe. Hemos llegado al colmo de la degradación en Colombia. Hemos llegado al colmo de la degradación. Permitir que nos gobierne un bandido que encima de todo el daño que nos ha hecho, de todo el Estado criminal, enseguida ahora permita la presencia de tropas norteamericanas que son criminales que han hecho daño en el mundo para matar venezolanos y de paso arrasar con nuestro pueblo. No sea infame. Hágalo de inmediato en el nombre de Dios.